Hola, som en Guim, en Pol, l'Arnau, l'Oleguer i en Jordi i entrevistarem a la Sara, que ve de Brasil. Quants anys tens? 41. En quin moment vas decidir que havies de venir aquí? Esta és una pregunta super interessant, perquè nunca he decidit absolutament nada. Jo he estudiat diplomàcia, política internacional. Y a la vez, como lo de esto no me iba muy bien, he estudiado periodismo. Entonces, a los segundo año de la universidad, empecé unas prácticas en una agencia de noticias que se llama Reuters. Es una agencia internacional. Como yo vivía en la capital, había muchas agencias de noticias internacionales. Mi jefe, en su época, me dijo: si tú quieres ir a hacer trabajos en América Latina, tienes que hablar castellano. Y yo en estos momentos no hablaba ni papas de castellano. Dije, vale. Entonces, había una formación que daba El País, el diario, en Madrid. Era un curso de la Fundación Carolina. Yo tenía un coche malísimo en la época, pero he vendido mi coche. Y he pedido baja en el trabajo y he decidido venir a pasar 6 meses en Madrid a hacer este curso. Pero ¿qué pasa? En el momento que me había acabado de comprar los billetes, se canceló la beca que yo tenía. Y he decidido venir aún así. Pero cuando dije, pues ya que voy a España, me voy a una ciudad más bonita que Madrid, y he decidido venir a Barcelona. Y después de 6 meses, estaba completamente enamorada de la ciudad. Tenía un otro trabajo como periodista, seguía escribiendo historias para los diarios en Brasil y me decidí quedar un año más. Y un año más se transformaron en 20 años más. O sea, jamás he decidido venir. He venido y me he quedado. ¿Y las carreras casi que vas a estudiar, aún las vas a estudiar aquí o a Cataluña? En Brasil, he estudiado Ciencias Internacionales de Diplomacia y Periodismo. En Barcelona hice un posgrado en Escritura en Castellano para Periodismo. Y luego en Londres he estudiado un máster en Interacción Hombre-Máquina, que es a lo que me dedico. ¿Qué es lo de Hombre-Máquina? Es una carrera súper interesante. Es una universidad en Londres que se llama University College of London, que está en el medio de la ciudad. Y es una carrera que combina distintas disciplinas: la psicología cognitiva, o sea, entender cómo funciona la mente de las personas; la ergonomía, que es cómo funcionamos, cómo el cuerpo es un sistema, es una máquina, ¿no?, que te tiene que relacionar con el mundo. Y hay maneras más cómodas. Cuando te sientas en una silla, no es por accidente que tus pies toquen el suelo y tu espalda se queda reposada. Alguien ha pensado en el diseño de esta silla y ha tenido en consideración las medidas de nuestro cuerpo. Entonces, yo hago lo mismo, pero para sistemas que son más complejos. ¿Te ha pasado alguna vez que miras a una lavadora de ropa? Espero que sí, ¿eh? Y me dices, no tengo ni idea de cómo hacer que esto funcione, porque hay tantos botones. O un microondas, los microondas son lo mejor. Yo quiero calentar esto 30 segundos y hay 60 botones, ¿no? Mi disciplina va de hacer que todo lo que nosotros tenemos que operar o relacionarnos sea intuitivo, fácil de utilizar sin tener que pensar demasiado. Esto es a lo que me dedico. ¿Tens familia? Y si la tens, ¿on l'has conegut? ¿Aquí a Brasil, a Cataluña o a Anglaterra? Yo tengo varias familias. Es decir, ¿tú tienes home o tienes fills? Sí, yo tengo a mi marido, con quien llevo casada hace 18 años. Y tengo 2 hijos. Anita, que tiene 6 años, y Noah, que tiene 11. Y luego tengo mi familia en Brasil. Están todos allí. Excepto una prima que vive en Londres. Y tengo a la familia de mi marido, que a estas alturas también es mi familia, que viven en Reino Unido y en Gales. Y otra cosa, los idiomas, que claro, has vivido a muchos sitios, y ¿cuántos hablas? Yo hablo portugués, que es mi idioma materno.
Hablo el castellano, que he estudiado, francés, que he estudiado, el inglés, que he estudiado y he vivido allí, y el catalá, que estic aprenent de mica en mica. Pues lo hablas muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Quants d'aquells llocs has estat abans, no, després de marxar del teu país d'origen? Mira, he ido a Canadá, he vuelto a Brasil, he venido aquí, me he ido a Inglaterra y he vuelto aquí. Sí. Estos. O sigui, 4 o 5. Sí. Sí. ¿Sabes lo que es curioso? Yo nunca he pensado en mí misma como inmigrante. He pensado en mí como emigrante. ¿Emigrante existe en castellano? Es una palabra. El que emigra, el que sale, ¿no?, del país. Sí. Porque en mi casa, para los míos, yo soy la que se fue. Pero hasta muchos años, después de estar viviendo aquí, es que me di cuenta que es que realmente yo no soy de ninguna parte. Ya no soy de allá, porque soy la que me fui, pero sigo sin ser la de aquí. Va. O sigui, tu en algun moment de la teva vida has viscut a Anglaterra? Sí. ¿Y quant temps hi vas viure? 5 anys. Seguidos 5 anys. ¿Y vivies amb el teu home? Sí. Tuvimos una experiencia muy interesante porque en Inglaterra vivimos en un barco. Es donde ha nacido mi hijo mayor. ¿Y cómo es que vivías en un barco? Mira, porque cuando nos fuimos, vivíamos en Barcelona y mi marido ha conseguido un trabajo allá y yo el trabajo que tenía aquí ya no me estaba gustando demasiado. Y un amigo que tenía un barco en el Tamisa, en la ciudad de Londres, lo tenía que vender y dijo, necesito a alguien que me lo cuide hasta que se haga esta venta. Y nosotros, perfecto, unos 6 meses nos irá bien para aterrizar. Pero el barco nunca se vendió y nos quedamos ahí 5 años. ¿Y de qué trabajaba el teu marido? Ajá, él fue allí a llevar una agencia justo de lo que estaba estudiando yo, interacción hombre-máquina, se llama usabilidad o experiencia del usuario. Hacía lo mismo pero para todo lo que son las webs y las apps, los productos digitales, ¿no?, todo lo que interactúas con una pantalla. Y era una empresa de un amigo que se quedó sin jefe, sin director, y le dijeron, ¿puedes venir a hacer esto mientras encontramos a alguien? Y le pasó lo mismo, le fue bien y no tuvieron que encontrar a otra persona. ¿En qué momento decidiste pasar de vivir a Barcelona aquí? Esta es otra. Hacéis unas preguntas. Fue en el medio del confinamiento. Barcelona se hizo como agobiante. Me di cuenta que me gustaba la naturaleza, el espacio, el campo, el aire. Y un día hemos venido a visitar la casa y nos encajó todo. ¿Tenías pensado marcharte alguna vez de aquí a Taradell? Todavía no. ¿Y si tuviese que marcharte, dónde irías? Ah, esta es una excelente pregunta. Mira, a Brasil, ahora mismo, no sé si sigues los diarios, pero la situación está bastante mala. En Inglaterra también, la familia de mi marido y mi familia que está ahí, también la situación post-Brexit es horrible. Entonces tendríamos que pensar en un sitio, otro sitio, donde no tenemos familia. Y no sé si me apetece ahora mismo. Actualmente, tú vives la política de Brasil y esto de Bolsonaro, ¿qué te parece? También es muy duro. Es muy duro porque hace mucho tiempo que me fui, pero no he dejado de enterarme o de seguir lo que pasa. Acuérdate, yo era periodista de política, además.
Y la cuestión Bolsonaro es que ha polarizado el país. O sea, hay gente que está en favor suyo y hay gente que está en contra. Y son opiniones muy diferentes. Y cuando esto pasa dentro de la familia, lo que significa es que muchas veces tienes discusiones familiares sobre política. Y esto ha sido muy duro. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Mi padre, infelizmente, apoya al gobierno de Bolsonaro. Y es muy difícil separar la relación afectuosa que tenemos de nuestras ideas y de nuestras posiciones políticas, entonces... Quan vas arribar aquí, et vas sentir com acollida o... O sigui, què et va semblar la gent d'aquí? És curiós perquè quan en Barcelona, quan en el cole de mi hijo, que va a un cole en Gracia, hemos dicho, vamos a ir a Taradell. La primera reacción de una de las madres, que era de la colla, fue, oh, a Taradell, es que son muy tancats a Taradell. Y luego me he enterado que es de Seva, que tiene su punto, se ve, ¿no? Y me asusté mucho. Digo, ¿qué estoy haciendo? Y me sorprendí, quizás porque también venía con esto en la cabeza, pero me sorprendí porque hemos llegado en medio del confinamiento. He llegado a un pueblo donde, uno, fui a vivir en una casa que parece que todo el mundo la conocía. Dos, todo el mundo llevaba mascarilla. O sea, yo era la nueva y nos podían saber, o sea, nos tenían identificados, porque mi marido, pues se ve que no es de aquí. Pero nosotros conocimos a gente solo la mitad de la cara. Entonces, yo no sabía quién era quién. Los amigos de mis hijos eran todos iguales. Era muy difícil identificar a la gente. Entonces, claro, el primer año fue muy duro. Entonces, no sé si la gente era tancada o si la situación era muy difícil. Creo que puede ser un poquito de los dos. Pero una vez pasado esto, tengo que decir que yo me he metido en una colla de mujeres fantásticas, que tenemos intereses comunes, que hacemos cosas maravillosas juntas, y hemos tejido una amistad, diría, bastante bonita en muy poco tiempo. Cuanto más mayor te haces y cuando vas a un sitio nuevo, más difícil es, o no es más difícil, más tiempo tardas en tejer estas amistades, porque tienes menos tiempo disponible. Las amistades son hechas de estar juntos, compartir momentos, tener tiempo de charlar y conocernos, ¿no? O sea, os conocéis porque pasáis todos los días juntos. Cuando eres padre, trabajas 60 horas a la semana y tienes un montón de otras obligaciones, ¿qué tiempo te queda libre para estar ahí, ¿no? Conociendo los intereses de otras personas? Muy poco. Entonces, claro, necesitas más tiempo para que esto se dé. Entonces, no sé si es porque aquí las personas llevan esta fama y es verdad, o si soy yo que estoy en un momento de mi vida en que no me puedo permitir hacer amistades tan rápidamente. Pero también he vivido en Londres y os digo, sitio difícil de hacer amistades es una ciudad grande, y lo digo por São Paulo, Brasilia o los otros sitios donde he estado. Es que la gente va con prisa y o haces amistades en el trabajo o en la universidad porque estás haciendo algo juntos, o olvídatelo, no se hace. Entonces, ¿cómo me han recibido aquí? Muy bien, yo creo. Bastante bien, me siento acogida, sí. ¿Y tus hijos, que han ido cambiando de sitio, se han adaptado a todos los lugares o les ha costado? Verás, Noah no se acuerda de venir de Londres porque era bebé, no tenía 2 años. Entonces, para él nunca ha pasado. Venir aquí fue muy duro para él porque él dejó sus amigos en cuarto. Fue un trauma. El último día del cole yo me sentí la peor madre del mundo porque lloraban todos. Él, sus amigos, las madres, yo, fue horrible. Pero hoy le preguntas y dices, ¿qué prefieres, aquí o allá? Y o sea, te contesta aquí, con una seguridad que yo flipo. Está muy feliz
Y la pequeña, cuando le preguntas de dónde eres, dice de Taradell, porque no se acuerda tampoco y se siente muy de aquí. Entonces, intuyo que están felices y se han adaptado. Para irte a un sitio, tienes que dejar un sitio. No hay opción. O eres feliz con lo que consigues, o vas a estar siempre sufriendo por lo que has dejado. Entonces, mejor ser feliz con lo que consigues, creo, ¿no? Sí. Es una cuestión de actitud también. Sí. No solo de la gente que te recibe. Ahora, esto sí. Yo soy sudamericana y hay mucho prejuicio contra las personas sudamericanas en general, porque tendemos, como seres humanos, porque es muy fácil hacerlo, decir, personas que vienen de un sitio tienen estas características, cualquiera, ¿no? Siempre me preguntan por el fútbol. Yo no tengo ni idea del fútbol. Yo les digo a los de España, ¿te gusta el baile? Y me dicen, ¿de qué me estás hablando? Y digo, ¿ves? Porque en Brasil, cuando hablamos de España, lo primero que se piensa es paella y castañonas, o sea, no, y no es verdad, porque hay mucho más. España es un sitio muy diverso con 4 países dentro. Entonces, etiquetar a las personas por el sitio de donde vienen es una generalización muy bestia. Y a mí me han generalizado muchas veces por lo bueno, por lo que Brasil se conoce de bueno, que es otra verdad. ¿Dónde voy? Digo, soy de Brasil. ¡Amigos! Como es, no, somos una nación de gente simpática. Hay una de gente antipática en Brasil que no veas. O sea, que no veas. Es una generalización positiva. Pero también me han llamado, ¿se puede decir tacos? Me han llamado sudaca, pero vamos, 1000 veces. Me han echado de un taxi una vez. La policía en la playa de Barcelona, porque estábamos cantando por la noche, nos pegó, y que nos dejaron con marcas en el cuerpo. Y a gritos llamándonos sudacas. Éramos un grupo que estaba ahí con una guitarra cantando canciones en portugués, que es otra cosa que nos gusta hacer. Esto sí es una generalización. Entonces, fui muy maltratada y muy bien tratada. Todo por esta generalización. Porque eres de un sitio, te atribuyen a características antes de conocer al individuo, a la persona. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente simpática y antipática en todos los sitios. ¿Y et vas veient amb la teva familia de Brasil? Sí, mis padres vienen y este año vamos a ir a visitar. Llevamos bastante tiempo sin ir por la pandemia, pero sí, mis primos vienen, vamos a mis amigos que vinieron a mi cumple el año pasado. Sí, nos vamos viendo. ¿Tú de alguna manera, a part de brasileña, et sents catalana o anglesa? Yo creo que inglesa, tal vez, porque he vivido mucho tiempo allí, porque comparto una familia y hay una parte de sentirse de alguna parte, ¿no? De ser de un sitio, que es cuando te gustan las cosas que hacen las personas. Me gusta la comida, me gustan las costumbres, ¿no? La manera como se hacen las cosas, porque mi marido es de allí. Mi marido es inglés, él ha vivido en muchas partes también, pero los rituales de las cosas que tenemos en casa son muy ingleses al final. Si me siento catalana, creo que no. No creo que me siento catalana. En Barcelona es muy difícil sentirse catalana. Creo que después de vivir en Taradell voy ganando más dimensión de lo que significa. Gràcies per venir. Ens ha agradat molt sentir la teva història. Ha sigut molt interessant. Ha sigut un plaer.